Quiero agradecerles a todos estos campeones que vienen acompañados de ustedes, sus papás, pero sobre todo quiero darle las gracias, profe Bichua, profe Guerra, profes que vienen acompañando a estos grandes atletas. Déjenme platicarles rapidísimo. Y hoy, esa participación no nada más fue por el número de plazas que se le otorgaron a Morelos por las medallas del año anterior, sino también fue porque tienen las marcas mínimas para participar en un campeonato nacional. El año pasado fueron 28, este año, perdón, 30, este año fueron, van a ir 28. Eso quiere decir que 21 atletas de los nuestros tienen la marca mínima. Y eso le tengo que dar yo las gracias, y ahora de este lado a los papás, que siempre son la porra oficial de los chavos y que nunca los dejan solos y que ahora están aquí. Y cada uno de sus esfuerzos hoy se ve reflejado en el apoyo que tienen con sus hijos, y donde invito a todos que pues estemos pendientes, no solamente pues para darles un aplauso, sino para saber de los resultados que en un futuro yo estoy segura que aquí va a ser los nuevos Paralímpicos de México. Aquí tenemos a Mariana, aquí tenemos varios chavos que van a dar la cara por el estado, pero mañana va a ser por México. Muchas gracias, y gracias por prestarnos esta gran casa de México. Y personal técnico, vengo en nombre del Estado de Morelos a exhortarlos a participar en la Paralimpiada Nacional 2017. Les pregunto, ¿protestan ustedes respetar a nuestro rival y cumplir con las normas de cada uno de los reglamentos deportivos con los que se competirán, procurando que prevalezca el espíritu del juego limpio? Sí, protesta. Muy bien. Al concederme el honor de cumplir su palabra, el Estado confía en que como buenos ideales morelenses sabrán cumplir con su protesta. Felicidades a todos y a todos.